Para nosotros es un honor el que estén aquí y que podamos continuar desde la Cámara de Representantes fomentando este segmento tan importante de la cultura, del arte y de la economía puertorriqueña. Que Dios les bendiga y mucho éxito. Su éxito es el éxito de todo Puerto Rico. Hoy aquí celebramos el Día Mundial del Cine, el cual para conocimiento de todos se celebra el segundo sábado del mes de febrero. Es bien importante que todos reconozcamos aquí que hoy vamos a estar reconociendo esa ardua labor y compromiso que tienen todos y cada uno de ustedes. Hoy, un grupo de hombres y mujeres extraordinarios que le han dado gloria al cine puertorriqueño serán reconocidos de parte de este cuerpo legislativo. Así que un fuerte aplauso a todos ustedes. Quiero que sepan que con esta actividad que hoy estamos realizando aquí y estos reconocimientos que hoy vamos a estar entregando, ustedes quedan plasmados en la historia de la Casa de las Leyes de Puerto Rico. Por otra parte, debo destacar que era meritorio que esta servidora radicara un proyecto para reconocer el esfuerzo que dedican ustedes en nuestro país, por lo que radiqué el proyecto de la Cámara 1589. Este para declarar el Día del Cine Puertorriqueño a los fines de celebrar la importancia de la industria cinematográfica de Puerto Rico y para otros fines relacionados. Cuando mencionamos para otros fines relacionados, esto quiere decir que vamos a estar trabajando unidos a favor de esta industria, que vamos a continuar manteniendo comunicación y reuniéndonos para conseguir mayores recursos para que esta industria se continúe desarrollando. Hoy reitero mi compromiso con ustedes, con esta industria, para que juntos podamos aunar los esfuerzos concernientes para el desarrollo de esta industria, que tan importante ha sido para nuestro país y para nuestro desarrollo económico. Para mí es un honor encontrarme rodeado de grandes figuras de nuestra industria cinematográfica, que han dejado o están creando un gran legado para nuestro país. Tenemos más de 100 años de historia que podemos estar hablando, y sé que cada uno de los que está aquí presente puede contar mil y una historias de nuestro cine. Pudiéramos hablar de la primera película grabada en el 1912 por Rafael Colorado Dazoy, un drama en Puerto Rico. O pudiéramos hablar en 1951 cuando se firma el largometraje Los Peloteros del gran Jack Delano. También pudiéramos mencionar en los años 70 la primera película de nuestro gran Jacobo Morales, Dios los cría. O hablar de lo que pasó a Santiago, la primera película y única película puertorriqueña nominada al premio Oscar. Y pido en este momento un fuerte aplauso para el gran Jacobo Morales. Y a Blanca, por supuesto, no puedo dejarla. Y a Blanca. Puerto Rico ahora mismo cuenta con los mejores, y lo quiero decir bien fuerte, Puerto Rico ahora mismo cuenta con los mejores profesionales en la industria, quienes día a día salen a la calle a dar el todo por el todo y a poner el nombre de nuestra isla en alto con mucho sacrificio y pasión.